El economista libertario Javier Milei, quien asumirá la presidencia de Argentina el próximo 10 de diciembre, ha prometido un cambio radical en el rumbo de la política económica de su país, cuyos severos desequilibrios le plantean colosales desafíos de gestión, y estos son del 5 al 1. 5. Desaguisado cambiario. Milei ha propuesto dolarizar la economía como solución a los severos desequilibrios macroeconómicos que arrastra el país. Sin embargo, su plan se topa con un escenario de base que compromete la viabilidad de su propuesta. 4. Riesgo de hiperinflación. Milei ha dicho ser consciente de la peligrosa dinámica que ya tienen los precios, que se ubicaron en el 142,7% interanual en octubre, con una gran distorsión de precios e incluso muchas tarifas públicas atrasadas que en algún momento aumentarán. Admitió que un escenario de hiperinflación es posible si no aplica con eficacia un plan de estabilización. 3. Ajuste de shock. Milei prometió aplicarlo recortando drásticamente el gasto público mediante la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de subsidios a, entre otras cosas, los servicios públicos y el fin de la inversión estatal en obras públicas. 2. Privatizaciones. Como parte de su ideario de un Estado reducido a su mínima expresión, Milei ha afirmado su intención de que el Estado se desprenda de su posición accionaria mayoritaria en YPF, una sociedad anónima que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York y que es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina, con un rol estratégico en el dinámico sector energético. 1. Pesado endeudamiento. Un desafío inmediato será sentarse a negociar con el FMI, organismo al que Argentina le adeuda unos 46 mil millones de dólares. Milei entiende que el acuerdo de refinanciación firmado en 2022 está caído, toda vez que Argentina ha incumplido las metas de fiscales, de acumulación de reservas y de tope a la financiación del Tesoro por parte del Banco Central establecidas en ese pacto, y cuyo cumplimiento es condición para que el fondo gire trimestralmente desembolsos que a su vez permiten al país pagar los vencimientos con el organismo y no caer en mora.